Muchas cosas que no entiendo. Hay muchas cosas que haría distintas si pudiera, pero no podemos. Cuando las cosas están hechas, no hay vuelta atrás. Mi esposa, mi ex esposa, dice que ama a nuestro hijo, y estoy seguro de que es cierto. Pero el punto no es ese acá. El punto acá es que es lo mejor para nuestro hijo. Mi esposa decía, ¿por qué una mujer no puede tener las mismas ambiciones que un hombre? Y tenés razón. Y aprendí de ello. ¿Y por qué una mujer es el mejor padre? ¿Qué es el mejor padre? El mejor padre es el que tiene constancia, el que tiene paciencia, el que escucha, el que sabe escuchar. El que no escucha cuando ya las cosas se están fingiendo. Felipe y yo construimos un hogar. Yo no soy un hombre perfecto, no soy un padre perfecto. He cometido equivocaciones y sobre todo he perdido la paciencia muchas veces y me he olvidado que es un niño chiquito. No obstante, cuando me levanto de mañana, desayunamos juntos, hablamos, luego vamos a la escuela, luego a la noche cenamos y hablamos, y yo le leo y construimos un mundo juntos y nos amamos. Si destruyen esto, el daño sería irreparable. Bueno, gracias por volver a casa. Lo que pasó fue algo mío. No tuvo nada que ver contigo. Lo lamento tanto. Estoy tan arrepentida. Esto no tuvo nada que ver contigo. O sea, quizás sí con nosotros, como pareja. Quizás tendríamos que hacer terapia, pero necesito que sepas que no sos responsable de lo que pasó. Eso pasó hace mucho. Mucho tiempo, y no tiene nada que ver con cuánto te amo, porque te amo tanto. Y quiero que sepas que no sos responsable de lo que pasó. Quiero saber qué estás sintiendo. Quiero saber qué pensás. Sé que no te hubieras enterado si no se lo hubiera dicho a Abigail, pero bueno, se lo conté en un momento de debilidad el año pasado. Por favor, perdóname. Voy a hacer cualquier cosa que haga falta para arreglar esto. No se trató de vos. Fue algo mío. Se trató de nosotros, no de vos. Espera. ¿Te vas? No te vayas. Espera. Quiero decirte algo. Tengo que decírtelo ahora. Te quiero. Me enamoré de vos. Y creo que el mundo es un poco menos malo porque existís. Siento que quiero pasar contigo. Compartir el resto de mi vida con vos. Y todo eso, de los nervios, las palpitaciones, el sufrimiento,
la felicidad, el miedo. Quiero. Deseo. Deseo acariciarte a todas horas. Y cuidar de vos y de tus hijas incluso. Incluso buscarle un trabajo decente a tu marido. Y comprarte una casa digna. Estoy enamorado. Clásicamente enamorado. Con el clásico marido que está a punto de aparecer. Y con la clásica tristeza que llega cada vez que te vas con él. Y las lágrimas. Los mensajes. Y todo lo demás. Porque es mi hijo y porque lo amo. Sé que dejé a mi hijo. Sé que eso es algo terrible de hacer. Y créanme que vivo con eso cada día de mi vida. Pero para dejarlo tuve que pensar que era lo único que podía hacer. Y que era lo mejor para él. Yo no sabía funcionar en esa casa. Y no conocía cuál iba a ser la alternativa. Entonces pensé que lo mejor era no llevarlo conmigo. Pero conseguí ayuda. Y he trabajado muy, muy duro para convertirme en el ser humano completo que soy hoy. Y no pienso que deba ser castigada por eso. Ni que mi pequeño hijo deba ser castigado por eso. Tiene solo 7 años. Y me necesita. No estoy diciendo que no necesite a su padre. Pero realmente creo que me necesita más. Yo fui su madre durante 5 años y medio. Y su padre ocupó ese rol por 18 meses. ¿Cómo alguien puede pensar que tengo menos en juego en maternar a ese pequeño niño que el que su padre tiene? Soy su madre. Soy su madre. ¿Otra vez te late el ojo? El ojo te late por tu novio. Ya sé que está saliendo con alguien. León se llama. Te escuché el otro día cuando hablabas por teléfono. Pero pareces enojada. Estás saliendo con alguien. Tendrías que estar contenta. ¿Te jode su enanismo? Diego lo vio el otro día, cuando te pasó a buscar el miércoles por la noche. Pero tranquila, soy tu amiga. Con alguien tenés que hablar antes de volver a terapia. Está bien, contame. Ya te adelanto que no estás loca. Estás enojada porque te gusta y no te bancás que sea enano. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que estamos mal educados. Somos unos hipócritas hijos de puta. Sentís lo que sentís, pero no lo querés sentir, es así. Somos hipócritas. Tenemos una frase políticamente correcta para cada caso. Enana emocional, eso es lo que sos vos. Perdóname. Perdóname. Me fui a la mierda. Contame, ¿qué pasa con el enani? La pasan bien cuando están juntos. Pero esos centímetros que le faltan, a vos te están sacando un glaucoma en el ojo. Vos crees que te estás enamorando. Pero no creo que exista un creo que me estoy enamorando. El amor
¿Te entra o no te entra? Y a vos, el enano te entró como un escopetazo en la mitad del pecho. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que cada vez somos más los enanos en esta ciudad de mierda. Y el mío está casado. Es fiel hasta el orto. Y no le digas gordo porque no estás en condiciones de discriminar. Rehabilitado. Bueno, a ver. Miren, no tengo idea de lo que quiere decir. Sé lo que ustedes piensan que quiere decir. Pero para mí es solo una palabra inventada. Una frase que diría un político. O alguien como ustedes. Alguien de traje y corbata. Alguien que tiene un trabajo. ¿Qué es lo que quieren de mí? Si muera en ese momento, un joven estúpido que se hizo ese crimen terrible. Quiero hablar con él. Quiero decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. Ya pasó. Ese niño ya se fue. Y solo queda este hombre. Rehabilitado. Para mí es solo una palabra de mierda. Así que firme ese formulario y deje de hacerme perder el tiempo porque le digo la verdad. Me importa un carajo. No me expliques, ya lo pensé. Yo no estoy segura de estar enamorada de vos. Siempre supe que no tenés el cerebro de Einstein ni la billetera de Bill Gates. Pero me enamoré, no sé por qué. Es más, hasta dejé terapia porque estaba segura que en menos de un año te iba a dejar de querer. Pero me enamoré. Y ahora no estoy segura. No sé si sos el tipo que yo pensaba que eras. Y te agradezco mucho que no quieras jugar conmigo. De igual manera yo no te iba a dejar. Porque yo valgo la pena. ¿Entendés? Yo valgo. No me mires con esa cara, como si te estuviera hablando cosas de niños. ¿Tu papá no está enamorado de tu mamá? Eso quiero. Más dinero del que alguna vez se imaginaron. Ya veo. Bueno, eso sí me enoja. Desde la apertura del caso tenemos más de 400 demandantes. Y seamos sinceros, todos sabemos que hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones es una miseria cuando hay que repartir entre todos. En segundo lugar, estas personas no sueñan con ser ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadar en una piscina sin tener que preocuparse si le van a tener que hacer una histerectomía a los 20 años, como nuestra clienta Rosa Díaz. O si su columna vertebral va a estar deteriorada, como Juan, otro de nuestros clientes. Así que la próxima vez que vengan acá con otra oferta de mierda, quiero que piensen detenidamente cuánto vale su columna, señor. O cuánto pagaría usted por su útero, señora. Cualquier cifra menor a esta nos estaría haciendo perder el tiempo. Yo sé que es difícil creer a la gente cuando te dice, sé lo que sentís. Pero yo en serio sé cómo te sentís. Yo estaba viendo a alguien.
Trabajamos para el mismo diario. Resulta que estaba viendo a otra chica, Sara, del distrito de circulación del piso 19. Resulta que no estaba tan enamorado de mí como yo pensaba. Lo que quiero decir es que sé lo que es sentirse tan pequeño e insignificante dentro de lo humanamente posible y cómo te puede doler en partes que ni sabías que tenías dentro. Y no importa cuántos cortes de pelo nuevo te hagas, a cuántos gimnasios te anotes o cuántas copas de vino te tomes con tus amigas, igual te ibas a ir a dormir a... Igual te ibas a ir a dormir pensando qué pudiste haber interpretado mal o qué pudiste haber dicho mal. ¿Cómo carajo pudiste pensar que eras tan feliz? Y hasta te convences a vos misma de que se va a iluminar y se va a aparecer en tu puerta. Pero luego, pase mucho poco tiempo, te vas a encontrar con gente que te va a hacer sentir que vales la pena. Otra vez. Y poco a poco todas las partecitas de tu alma se van a volver a juntar y todo ese tiempo, todos esos años desperdiciados, van a volver a vos. Increíble, no te entró ni una palabra de lo que te dije y no sé cómo hacer para que entiendas que ya no tengo más sentimientos por vos. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a tirar todo el progreso de estos 2 años solo por vos? ¿Querés saber algo? Empecé a rezar, rezarle a Dios para que vuelvas conmigo. Aquella noche que yo estaba con Eva esperando a que se duerma para poder hablar con vos, tratar de convencerte, escuché que cerraste la puerta y te quería matar otra vez. Y de alguna manera estoy acá, con los ojos cerrados, rezándole a Dios para que vuelvas conmigo. Hiciste que rezara. Eso fue inesperado. ¿Te acordás de esa pelea que te dije que íbamos a tener? Bueno, este me parece un buen momento. Tengo esta idea que me está dando vueltas y vueltas en la cabeza. Y si no te la digo ahora, no te voy a decir nunca. Y eso va a torturarme por el resto de la vida. Yo creo que tenemos una conexión especial. Y entiendo que no todas las parejas tengan la misma energía que al principio. Pero pensé que teníamos algo bueno. Y creí que vos pensabas lo mismo. Juan, tu persona, tu media naranja, el elegido. El punto es que vos sos la mía. Y no quiero que hables. Eres esa persona de la que no te pudiste desenamorar. La que rompió tu corazón en 1000 pedazos y en todo este tiempo no te pudiste recuperar. No me mires como si estuviera loco. Yo enloquezco. Soy estable, ¿te acordás? Lo bonito y estable, ese soy yo. Es que realmente parece que no me quisieras. Casi nunca querés tener sexo y especialmente hoy me molesto. Estuvieras todo el día hablando de la aparente vida perfecta de tu ex. Lo que me hace pensar que no estás satisfecha con tu vida. Y estoy harto de esta mierda. Yo entiendo que no me parta el medio ni se pudre la harina. Pero algo vale ser verdadero. Confiable. Un tipo con el que podés confiar. Estar ahí al firme. Y yo no voy a ser segundo de nadie. Eso quiero que te quede bien claro. Vos te vas ya mismo de acá. No decís ni mu. No sabés con quién te metiste.
Te voy a sacar hasta el último centavo. Hasta la última propiedad que tu viejo puso a tu nombre para evadir al fisco va a ser mía. Estamos casados. Legalmente casados. Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire el mínimo de onda. Con todo aquel que me dé un gramito de amor. Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación para sentarme frente al juez con cara de perrito mojado y decirle que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones que tu única salida va a ser subirte a un banquito y tirarte del balcón. Y ahí sí. Cuando la muerte nos separe, cuando tu muerte nos separe, me voy a quedar con todo. Turn you down. Oh, we must be up to summer. What are